Saludos, saludos mis amores. Bienvenidos una vez más a este tu canal preferido, Preserva y Cocina con Manos Boricua. Bien, bien amiguitos, ¿qué les tengo hoy? Hoy les tengo una recetita boricua, como comemos lo boricua. Una recetita fácil, sencilla y exquisita. Tenemos hoy un arrocito blanco con una con beef con platanitos adentro. Aquí tenemos 3 tazas de arroz. Tenemos para el arroz blanco, tenemos platanitos, están como semidulce, semimaduro, no tan ni maduro ni verde, término medio. Por lo cual tuve que cortarlos en pedacitos y hervirlos un poquito. Esto es para la combi. Tenemos aquí aceitunitas, 2 cucharaditas de ajo molido, 2 cucharadas de pimiento verde cubanele, el que le llaman cubanele. Tenemos aquí 2 cucharadas de sofrito. Tenemos aquí una cucharadita de orégano seco y tenemos aquí como 2 cucharadas de cebollita picadita. Tenemos un sobrecito de sazón con culantro y achiote. Aquí tenemos salsa para la que vamos a usar, salsa. Y tenemos por aquí la combi. La combi está en ese casito porque primero yo hiervo mi combi para sacarle la grasa y la sal que tiene. Yo la hiervo una vez con agua tibia en la estufa, le boto el agua y luego la dejo con agua de la pluma para que vaya botando toda la sal. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es nuestro arroz. Aquí ya yo tengo 3 tacitas de agua hirviendo con una cucharadita de consomé de pollo para mi arroz. No tiene sal. El agua no tiene sal. Bueno, hay gente que no lava su arroz para cocinarlo, pero yo siempre lavo mi arroz porque mi mamá siempre me enseñó que el arroz se lava para sacarle el talco que trae el arroz. Hay gente que no lo lava porque dice que si lo lavan pierden los nutrientes. Pero yo, olvídense de nutrientes. Yo lavo mi arroz porque ese talco lo que hace es que el arroz es inflamatorio. El arroz inflama. Y si usted deja el arroz con todo este talco encima, imagínense. Por eso que usted ve tanta gente gruesa por la calle. Porque consume mucho arroz. Y lo consumen sin lambar. Entonces todo ese talco es lo que te inflama. Muchas veces hay personas que padecen de mucho dolor de rodilla, que si dolor de la coyuntura es porque el arroz se lo comen con ese talco y ese talco hace daño a los huesos. Por eso yo siempre lavo mi arroz. Lo lavo 2 o 3 veces para sacar todo ese talco que trae el arroz. Si usted no lo lava, pues eso es a su discreción. Esto es la forma como yo lo preparo para mi familia. Si usted es una persona que usted no lava su arroz, pues bien. Acuérdese que usted en su cocina, usted es la dueña. Usted hace como usted crea. Cuando usted está cocinando, usted añade materiales, ingredientes o quita ingredientes. Cada cual cocina a su forma. Y esta es la forma como yo lo hago. Yo lavo bastante mi arroz para sacar todo ese talco que trae el arroz. Lo lavo varias veces. Cuando veo que ya el agua me sale bastante limpia, entonces me voy y lo echo en la ollita donde lo voy a cocinar. Yo siempre he pensado que el arroz siempre hay que lavarlo porque muchas veces, a veces el arroz trae piedritas negras. Yo me acuerdo cuando mi mamá lavaba el arroz, había veces que dentro del arroz conseguía piedritas negras
que traía el arroz. Por eso siempre yo me acostumbré a lavar el arroz. Y mi papá también. Ahora vamos hacia el calderito a llevarle el arroz. Destapamos. Echamos nuestro arroz. El agua ya está caliente, hirviendo. Echamos nuestro arroz. Y esta agua, como le dije, tiene una cucharadita de consomé de pollo para darle sabor al arroz. No le eches sal, porque aquí tendemos a no utilizar mucha sal, cuidando nuestra salud. Permítanme buscar una cucharada para una cuchara de madera para mover nuestro arroz. Una cuchara de madera para mover nuestro arroz. Y cuando usted esté cocinando, si usted ve, usted pone la cuchara, y si usted ve que la cuchara se mueve, quiere decir que hay que sacarle una poca de esa agua. Hay que sacar una poca de esa agua para que el arroz no le quede, como dicen, esmogollado. Voy a sacarle una poquita del agua. Muevo de nuevo y mido. Si se sigue cayendo, quiere decir que tiene todavía mucha agua. Usted le saca otra poca de agua y más o menos a ese nivel, ¿eh?, a ese nivel deja el arroz. Ahora, este arroz hay que dejarlo que seque. No puede taparlo. Tiene que esperar que el arroz seque para luego echarle el poquito de aceite que le vaya a echar y taparlo. Esperamos que el arroz seque. Mientras el arroz seca, vamos a poner a sofreír los ingredientes para guisar nuestra combi. Bueno, ahora vamos a sofreír los vegetales voy a utilizar aceite de grapeseed oil, que esto es aceite de semilla de uva. ¿Por qué yo utilizo este aceite? Porque este aceite aguanta menos temperatura, aguanta más temperatura. Y se utiliza sencillamente se utiliza para sofreír, cuando usted va a sofreír carne, va a hacer algo frito, porque los demás aceites no aguantan tanta temperatura, y entonces lo que hacen es que aquellos aceites se convierten en colesterol malo. Y este aceite de uva, al poder resistir tanto las temperaturas altas de la estufa, pues este aceite evita que se transforme al colesterol malo. Por eso es que lo utilizamos mucho aquí en nuestro hogar. Voy a echar una gotita solamente. Una gotita para sofreír nuestros vegetales. Y usted, si usted quiere, pues usted usa la cebolla en polvo, puede utilizar ajo en polvo, pero pues como yo tenía vegetales frescos, por eso voy a utilizar los vegetales frescos. Echamos el pimiento.
el sofrito. Usted prepara su combis con lo que usted desee. Le puede echar orégano, le puede echar ajo en polvo, cebolla en polvo. Esto es orégano en polvo. Echar orégano en polvo. Usted le puede echar comino, le puede echar pimienta, lo que usted desee. Pero yo solamente voy a utilizar estos ingredientes. Si por casualidad a ti hay algún ingrediente que no te guste o te da alergia, seas alérgico a algún ingrediente, pues sencillamente tú cambias el ingrediente por otro. Necesariamente no tienes que utilizar lo que yo estoy utilizando. Yo te enseño cómo yo lo preparo a mi manera boricua, a mi manera campo adentro, como lo comíamos nosotros en el campo. Cuando no había una cosa, se resolvía con otra. Echamos nuestro ajo molido, nuestro ajito molido. Y nuestras aceitunas. Esta combi va a quedar, mire, de show, con ese arrocito blanco. Eso queda con un sabor único, delicioso. Echamos el sobrecito de sazón con culantro y achiote. Mezclamos. Y usted le puede echar a la combi lo que usted desee. Le puede echar maíz, le puede echar papas picaditas, plátano maduro picadito. Lamentablemente yo no tenía, los plátanos que tenía todavía no se habían madurado bien. Estaban semi pintados, por lo cual no los pude sofreír. Tuve que hervirlos para que tuviera buen sabor. Pero si usted tiene plátano maduro, usted los corta en cuadritos, lo echa a sofreír y se lo añade a la combi cuando ya la tenga adentro. Al igual que papa, si tiene papa, usted corta papas en cuadritos, la sofríe y se la echa luego a la combi. Hay gente que hierve la papa, no la sofríe, sino que la hierve, pero yo cuando la he hecho con papa, pues me gusta sofreír la papa porque queda más durita. Bien, mientras vamos a añadirle la salsa, 2 cucharadas de salsa, y mientras esto se sofríe, voy a pasar a chequear mi arroz, que lo tengo al lado. Voy a chequear mi arroz. Ven que ya el arroz está secando. Tiene un poquito de agua en el fondo. Ya está empezando a secarle con un poquito de agua. Y es en este momento cuando yo le voy a echar. Es en este momento cuando yo le voy a echar el aceite de uva. Le voy a echar una. Dos. Y un poquito más. Con 2 cucharadas y media de el aceite de uva. Lo voy a mover. Lo voy a mover. Y entonces en este momento bajo un poquito nada más el fuego y en estos momentos lo tapo. Procedo a destaparlo, a dejarlo hasta que cocine. Entonces voy a traer una poquita de agua. Una poquita de agua y traer mi comida. Dale, voy a echarle una tacita de agua.
tacita de agua. Y voy a proceder ahora a echar mi combi. Recuerden que ya esta combi fue hervida. Fue hervida para sacarle un poco la sal y la grasa que trae. Entonces, yo voy a dejar aquí mi combi hasta que ya vaya cogiendo su color y regresamos en breve. Bueno, como ya mi combi, como han visto, está empezando a coger su color, ahora voy a proceder a añadirle los platanitos. Si usted tiene, recuerde que si usted tiene plátano maduro, usted corta en cuadrito el plátano maduro, lo sofríe y cuando lo reserva para cuando la convierte en este punto, entonces usted lo añade. Al igual que si tiene papa, pues entonces usted le añade papa. Yo no tenía papa, plátano maduro tampoco, estos se me habían madurado, estaban todavía medios así, pero mi familia quiso hoy comerse un arrocito blanco con combi y tuve que recurrir a utilizar entonces plátano, así como estaba hervido. Bueno, una vez ya usted integra su platanito, su papita, lo que usted le va a añadir, en esta etapa también, en este punto, si usted quiere le añade maíz, si tiene y si le gusta, o habichuelas tiernas, si le gustan y si tiene, se le añade, procedemos a tapar. Y lo vamos a dejar cocinar ahí como por 20 minutos. Luego regresamos para que vea cómo queda mi combi y veremos el proceso de cómo va nuestro arroz blanco. Regresamos, mis amores. No se vayan, quédese ahí. Bueno, mis amores, vamos a ver cómo continúa nuestra combi. Vamos a chequear cómo está nuestra combi. Nuestra combi ya está hirviendo, llegando a su punto. Voy a esperar que espese un poco. Mire ya cómo está cogiendo la consistencia, el color de platanito. Déjeme decirle que si usted le gusta bastante los pimientos y la cebolla, pues usted puede picar más grandecito los vegetales como cebolla, pimiento, si tiene cilantro, no tengo cilantro, si tiene también recao, le puede echar recao para darle más sabor todavía, pero lamentablemente pues yo no tenía porque ya el que tenía lo había utilizado. Vamos a entonces a volver a tapar y regresamos como en 10 minutos más para nuestro plato final de la combi. Vamos entonces a chequear nuestro arroz. Vamos a chequear nuestro arroz, a virar nuestro arroz para ver cómo sigue. Como ya usted ha visto, nuestro arroz ya está sequecito. Miren qué sueltecito está el arroz. Sequecito, sueltecito. Ahora lo dejamos. Tapamos. Y lo dejamos 10 minutos más. Ah, bajamos el fuego. Bajamos el fuego. Y lo dejamos 10 minutos más. Nuestro arroz blanco con combis. Sabor boricua desde campo adentro con platanitos adentro. Regresamos en breve. Bueno, mis bellezas del planeta Tierra, aquí ya está mi plato listo, arrocito blanco con combi con platanito y lo voy a acompañar con una rica ensalada de habichuelas tiernas, lechuguita y tomate.
suculenta, ¿verdad? Deliciosa. Y a que no saben qué es lo que me falta. Adivinen, adivinen mis bellezas del planeta Tierra. Adivinen qué me falta, qué me falta. ¿Qué me falta, boricua? ¿Qué me falta? Eso mismo, mi belleza. El aguacatito, boricua. El aguacate criollo. No tengo, no tengo aguacatito. Aquí en Estados Unidos a veces es tan difícil conseguir los aguacates, pues están muy caros. Y cuando los consiguen, muchas veces salen dañados. Como extraño mis aguacatitos de Puerto Rico. Eso sí que tienen un sabor delicioso. Los aguacates de Puerto Rico no se comparan. Cremosito para un arrocito como este. De lechuguita, tomatito. Y usted lo acompaña con la ensalada que usted prefiera. Bueno, mis bellezas del planeta Tierra. Así ha quedado mi platito. Arroz blanco con platanito, ensalada de lechuga, tomate y habichuelas tiernas. Si te ha gustado este video, por favor, dame dedito arriba, dame like. Comparte con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, pues mira, no esperes más. Suscríbete, activa la campanita para cuando suba videos nuevos, YouTube te los notifique. Gracias, mis amores, gracias, mis bellezas del planeta Tierra, por haber estado un ratito más conmigo en este tu canal, Preserva y Cocina con Manos Boricua. Besos y abrazos para todos y todas ustedes. Y cuando preparen este rico plato, déjame los comentarios. Será todo por hoy. Las veo y los veo a todas mis bellezas del planeta Tierra. Los veo en el próximo video. Dios me los cuide y me los bendiga a todos. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.